Buenas tardes desde Sanlúcar de Barrameda, buenas tardes desde la orilla de la playa de Las Piletas, donde tradicionalmente se celebran las carreras de caballos de Sanlúcar, unas carreras que tienen historia, 176 años, aunque la 175, la edición del año pasado, no se pudo celebrar. Este año sí, volvemos a esa normalidad que tanto hemos demandado, con la presencia de público, eso sí, con medidas de seguridad, medidas de higiene, pero con el control también debido de las autoridades para que no se provoque ninguna situación extrema. Por lo tanto, ahora sí, estamos disfrutando de unas carreras que han comenzado en el día de ayer con 5 pruebas, 5 carreras por esta playa, de la que vamos a dar buena cuenta en unos minutos, y también con las carreras que se van a celebrar el próximo día 6. Será el primer ciclo, el segundo, ya les contaremos, será a partir del 18, 19 y 20 de agosto. Así que con la alegría de estar en una de las fiestas importantes de Andalucía, Canal Sur Televisión inicia también su ciclo en las carreras de caballos de Sanlúcar de Barrameda. La primera carrera correspondiente al premio Hipódromo de San Sebastián comenzó con unos minutos de retraso con respecto al horario establecido. A las 6 menos 20 estaba prevista este inicio del primer ciclo, al final comenzó a las 6 de la tarde. Y participaron hasta 4 jinetes, Baclac Janasek, Diego Sarabia, Ricardo Sousa y Borja Fallos. Ricardo Sousa sería el ganador con el caballo número 3, Streaker, de Gran Bretaña, de la cuadra Medina Díaz. Este es el final de la prueba de la primera carrera de la tarde. La segunda carrera, la del premio Federación Andaluza de Hípica, sobre una distancia de 1.600 metros y donde había en juego 6.460 euros... En principio es una carrera con hándicap. Corrieron Laborde, Sainz, Gredilla, Alonso, junto a Bardigo, Impressionant, Gómez, Lucky View y Percy Green, que son los caballos que consiguieron el triunfo. En este caso, el número 4, Lucky View, fue el ganador con el jinete Alonso. La tercera carrera, que se llevó a cabo en la playa de Las Piletas, tuvo una distancia de 1.800 metros con una dotación de 7.140 euros. El ganador fue el caballo número 6 que consiguió la victoria, Fabio Green, con el jinete Melgarejo, seguido también del caballo número 4, Brey de Valiente, con Zambudio, y con una prueba que terminó cerrando el número 3, Gormaz. Ahí tienen ese final de la carrera número 3 de la tarde. Planos espectaculares que obtenemos gracias a ese dron que estaba vigilante muy cerca del Coto de Doñana. Tenemos ya la cuarta carrera, la más numerosa. Fueron 11 los caballos que participaron finalmente, con la victoria de Nice Piorno, con Ricardo Sousa como jinete, de la cuadra El Billetero, que conseguía la victoria. El decimosegundo, Spineret, conseguía también la segunda plaza, con Alonso montando a este caballo, y cerraría el número 8, Niala, de Julián, de la cuadra La Mata. Este es el ganador que podemos ver volviendo ya al paddock. Y aquí tenemos la incidencia de la jornada. Trainiero es el número 3, el caballo que cae, que después terminaría siendo controlado por los responsables de la carrera, que continuó en esta quinta prueba con una dotación de 6.800 euros a repartir, que conseguiría vencer el número 7, Satin Rouge, con Yelaber como jinete. Detrás entraría Mauro, el caballo Mauro, con Sousa de nuevo, que estuvo muy destacado como jinete de la jornada. Y el número 2, Saumet, un caballo irlandés, era conducido por el jinete Jiménez. Bueno, pues ya lo han visto, han disfrutado de las carreras que se celebraron ayer día 3... martes, en las playas de Sanlúcar de Barrameda. Volveremos el día 7 con las carreras del 6... en ese primer ciclo, donde también daremos buena cuenta de todo lo que ha sucedido. Así que les esperamos aquí en Canal Sur Televisión, desde Sanlúcar de Barrameda, con las carreras de caballos.